Eso puede ocurrir, pero no ocurre siempre, porque depende de lo que necesite el espíritu. Hay espíritus que no necesitan levitar para vivir una experiencia divina. Hay otros que sí, porque probablemente el propósito que tengan hacia el plan necesite que vivan alguna experiencia diferente a la de los demás. Pero el proceso de contemplación es un proceso simple de alcanzar. No tiene mucha complicación. Solo depende de lo que nosotros pongamos en el momento de orar. Todos podemos contemplar, solo que a veces estamos muy llenos de nosotros, de pensamientos, emociones, sensaciones y necesidades de las cuales es muy difícil vaciarnos para poder encontrar ese punto en el cual nuestra alma encuentra un camino abierto para poderse manifestar. Si nos esforzamos y hacemos el ejercicio de vaciarnos de nosotros todos los días un poco, para ir teniendo espacio para que otras energías puedan ingresar, entonces vamos a poder vivir esa experiencia en donde vamos a percibir y vivir conscientemente como nuestra alma llega a nuestro consciente, toma cuenta de toda nuestra conciencia y ora. Es una experiencia que todos podemos vivir, solo hay que persistir. Es posible que a través de esa contemplación podamos vivir un amor grande, muy grande, desconocido para nosotros, porque nuestra alma tiene una frecuencia de amor que muchas veces no conocemos. Recordemos que cuando ingresamos en esa frecuencia vibratoria, que es nuestra alma que ingresa en esa frecuencia, automáticamente se está conectando con todo lo de arriba, y en realidad lo que sentimos a veces no es lo que nuestra alma puede procurar, sino lo que está recibiendo del universo. Ese amor que está recibiendo, que la está permeando, llenando de códigos lumínicos nuevos, para que pueda hacer descender eso a todo nuestro ser. Uno puede tener grandes comprensiones de situaciones que no podía discernir. Se abre un canal donde desciende una energía superior. Y esa energía de concentración superior muchas veces nos amplía el discernimiento. Cada momento de contemplación es una posibilidad para la expansión de la conciencia. Por eso, en realidad, los primeros en beneficiarnos somos nosotros. Y a través de ese canal que se abrió, la jerarquía puede hacer descender las energías inmateriales que se proyectan a todo el entorno. Y uno nunca sabe hasta dónde pueden proyectarse y lo que pueden irradiar y compenetrar. Por eso es un ejercicio que hacemos a través de nuestra donación, sin nada que esperar. En cuanto uno menos espera, es por lo general cuando sucede más frecuentemente. Uno a veces se esfuerza y no logra nada, y de repente cuando uno está distraído sin ninguna necesidad de querer algo para uno, se abren las puertas y suceden las cosas. Mahindra nos dice: construye con la oración la gracia para que desciendan nuevos universos. Si construimos a través de la oración un canal por donde las energías superiores comiencen a descender, descenderán también nuevos universos. Significa que todo lo que es del universo o del reino celestial puede descender a la tierra. Necesitan de nuestros canales para eso. Cuanto más aptos están nuestros canales para recibir esas frecuencias vibratorias de alto poder, más descenderán esos universos. Son los universos de luz, de amor,
las informaciones de otros planos que necesitan descender a la Tierra para poder elevar la frecuencia vibratoria de nuestro planeta. Es un gran ejercicio que todos podemos experimentar, pero lo más importante es nada esperar. Ninguna realización personal. No podemos pretender que nuestra alma pueda vivir esa experiencia si queremos realizarla solo para decírselo a los demás, para satisfacer nuestra necesidad personal. No es así como funciona. Por eso, en general, ese estado nos sorprende cuando estamos distraídos, porque ahí estamos vacíos.